El campamento de Lupa Lupin siempre ha estado ahí, escondido en las profundidades de las montañas. Ve con cuidado. Es el campamento de Lupa Lupin. Le tienes que enseñar a tu montura quién manda aquí. Lupa Lupin tenía ganas de que este momento llegara. Quería que vinieras y vieras dónde empezó todo. Era muy pequeño cuando tu madre y los demás vinieron a matar a su madre, solo porque era diferente, una cazadora. Esa noche fue cuando quien caza se convirtió en el cazado, atrapado sin poder huir. Tu madre no mostró misericordia. Solo venganza. Ve que no eres como tu madre. Hay algo diferente. Quizás habrías tomado una mejor decisión y no habrías atajado el problema de la misma forma. Lo dejaron huérfano, solo, un paria y un raro. Ha estado reviviendo ese día desde entonces. Dice que tu madre y sus discípulos empezaron algo que no se podía deshacer. Lo convirtieron en el monstruo que es hoy. Sabía que este día llegaría y era paciente. Cuando escuchó noticias sobre tu nacimiento, sabía qué venganza llevaría a cabo para que perdurara. Esa es la razón por la que te dejó vivir la noche que arrasó la aldea. Quería que sufrieras durante toda tu vida como él. Te marcó para reconocerte cuando os volvierais a encontrar y que recordaras al final de dónde venías. Su hambre se hizo voraz con los años. Lo intentó al principio, pero ser vegetariano no es su naturaleza y no puede morirse de hambre. Pero nunca ha matado a alguien si no era para comer. Todo lo ha hecho por sobrevivir y dice que el verdadero ser siempre sale. Una mirada a la naturaleza hará que lo entiendas todo mucho mejor y que solo los fuertes sobreviven. Es la selección natural. La suerte es para aquellos que son demasiado débiles como para determinar su propio destino. Y ha llegado la hora de que aceptes el tuyo. Okay.
Esto no es una excursión, es algo serio. Kaduko dice que, por lo que ha oído, has tenido mucho ajetreo. Aprecia todo lo que has hecho hasta ahora, pero lamentablemente le han llegado noticias urgentes de su amiga Noko, que está al este. Kaduko dice que, aunque no conoce tus intenciones, espera que ayudes a Noko. Dice que te indicará la dirección correcta, pero que encontrar a Noko y asegurarse de que consigue lo que necesita depende de ti. Eso no suena bien. Kaduko había dado en el clavo. Alguien tiene que parar al Hufflepuff. Kaduko dice que Noko está preocupada porque el Devoramundos del Este empieza a intensificar sus actividades. Explica que Noko guarda un corcel legendario que planeaba montar hasta el Devoramundos, pero necesita prepararlo. Tuluya. Kaduko sugiere que vayas al este lo antes posible y veas qué puedes hacer para ayudar. Siempre está feliz de ayudar. No se sorprendería si os encontrarais de nuevo. Podría ser el principio del final de todo. Thank you.
A veces tu mente crea una ilusión en la medida de lo posible para volver atrás en el tiempo y vivir de nuevo un momento de tu vida. Todos tenemos cosas del pasado que desearíamos que no hubieran sucedido, e incluso recordamos ver y hacer cosas que nunca sucedieron. Sin embargo, no hay duda de que lo que recuerdes hace diferente tu futuro. Elige la funcionalidad del autómata que quieras recuperar. Se suponía que no sabías arrancar el pium pium pam del autómata, pero está claro que ya lo habías averiguado hace mucho. El amanecer debe de andar cerca porque ya casi no se ve. Este debe de ser el bionúcleo 7H. Mejor tener cuidado. La contaminación. Esta zona está biocontaminada. Es muy peligrosa. Vaya, chatarra gomosa para ti. Agárrate fuerte. Thank you.
Una bifurcación. Ahora tienes que tomar una decisión. ¿Qué camino? Escalar montañas es muy duro. Esta región se llama Petreorrisco. No encontrarás un lugar más duro que este en el mundo. Podría ser el principio del final. Mira todos estos anuncios. Lástima que los trotones no puedan leerlos. Si merodeas por aquí, encontrarás a Noko. Adora a esos trotones. Cuando la electricidad se agotó, tuvo sentido ir en trotón, y es algo que se lleva haciendo años. No, todavía tienes que alimentarlos, pero es más fácil encontrar comida que energizumo. Mira bien por dónde pisas, porque te puedes encontrar el rastro de otro viajante. Veamos.